He subido algunos videos y vuelvo a subir este, reclamando por mis derechos humanos, por los derechos humanos de todos y cada uno de quienes hemos sido perseguidos durante casi tres décadas, por los que están presos, por jueces pre prevaricadores, por aquellos que sufren día a día la persecución odiosa de una clase política indecente. Por aquellos que le rinden homenaje a Carlos Altamirano, quien incendió a Chile y después posó de converso demócrata. No hay una ecuación lógica respecto a cómo se miden este tipo de, de situaciones. Quienes estuvimos en 73, muchos teníamos 20, 21 años. Tenemos las manos limpias y la conciencia tranquila. Y la satisfacción de haber cumplido con el deber que imponía la situación política del país. Pero una y otra vez siguen sacando en los medios de comunicación páginas o reportajes odiosos, que caen sobre aquellos que no tenemos ni la espalda económica, ni tenemos el apoyo de una clase política inmoral. Aquellos que tienen en las espaldas económicas para soportar esto, no les pasa nada. No se preocupan. Muchos viven fuera de Chile o vienen a Chile una vez a las 500. Cae sobre nosotros. Y en el caso mío, como sobrino de el presidente Pinochet y defensor de una obra y un legado, de su honor, de su honra pese a haber sufrido lo que sufrí y que lo he dicho muchas veces. La patria está antes que todo. La pregunta mía va a aquellos presidentes de derecha o que son anticomunistas por convicción y doctrina. ¿Dónde está nuestro derecho humano? ¿Dónde está la posibilidad cierta? de que por lo menos en el ocaso de nuestra vida se nos otorgue residencia o asilo político, porque aquí ya no se puede vivir. Es mucho el odio, es mucha la mentira, mucha la mentira. Y lo peor es que la mentira se la creen ellos mismos, los medios de comunicación, están en el servicio de la mentira y de la clase política que dominó y domina el Estado. No hay una verdad cierta. Se creen dueños de la verdad, pero aquellos que vivimos el 73 sabemos que no fue así. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esto? Será así. Será lo que Dios quiera. Muchas gracias.